Welcome to the podcast series of The Local Project, where teachers and students share their experience working with linguistic landscapes inside and beyond the classroom walls. Hope you enjoy. Tenemos hoy con nosotros Francisco Cordero, maestro de esporte y de español en una escuela primaria de Hamburgo, en Alemania. Muchas gracias, Francisco, por haber aceptado nuestra invitación para esta charla. Hola, Silvia. El placer es mío. Muchas gracias. Tú has desarrollado actividades con paisajes lingüísticos en el aula. ¿Puedes describir un poco el contexto en el que desarrollaste tus prácticas con paisajes lingüísticos? Pues mira, yo tuve la idea o tuvimos la idea de hacer un trabajo escrito y de profundizar un poco en la investigación de la conciencia lingüística de los alumnos aquí en Hamburgo, en Alemania, ¿no? Y bueno, Hamburgo es una ciudad donde hay muchísimos idiomas presentes. Se hablan muchísimos idiomas como primera, como segunda, tercera lengua. Y tuve la suerte de que a través de un amigo pude ir a un colegio en la periferia donde había muy, muy pocos alumnos que realmente solo hablasen un único idioma, ¿no? Y lo que me planteé fue de una manera, en principio, un poco abierta. Yo sí tenía claro, efectivamente, que quería reforzar esa conciencia lingüística de los alumnos, ponérsela o hacerles ver que se diesen cuenta de todos esos idiomas que les rodeaban y los cuales ellos usaban. Pero el planteamiento fue también al mismo tiempo un poco abierto, porque, bueno, yo creo que hay que estar siempre flexible, hay que estar siempre receptivo a lo que al final los alumnos te van enseñando, ¿no? Uh-huh. Y, de acuerdo, sí. Y a través de eso, pues ir desarrollando lo que uno puede desarrollar, ¿no?, con ellos. Ajá. Entonces, ¿y ahora? En un primer momento, lo que hice con ellos fue presentarles mi propio paisaje lingüístico. A modo de que ellos tuviesen una idea de lo que yo en principio les iba a pedir, ¿no?, del trabajo que ellos... ¿Y cómo lo hiciste, Francisco? Pues hice una pequeña presentación con una presi. Uh-huh. Y entonces lo que les mostré fueron antes cogí algunas fotografías, hice algunos pequeños vídeos de sitios en el camino de mi casa hasta el colegio, donde aparecían diferentes idiomas, ¿no? Uh-huh. Es decir, los idiomas que me rodeaban a mí. Empecé por mi casa, grabé un pequeño vídeo en mi casa con los idiomas que yo me iba encontrando. Y entonces, por ejemplo, cogí, qué sé yo, un bote de pasta, y ahí en el bote de pasta pues aparecía. Decían ya nada muchos idiomas, ¿no? O fui y miré los libros que había en mi estantería, a lo mejor algún póster que había especial con diferentes idiomas, cajas de cosas, ¿no? De chapú, por ejemplo, me acuerdo. Todos los idiomas que a mí se me iban apareciendo y lo iba relatando, y eso era como el punto de partida, ¿no? De mi paisaje lingüístico. Pero mira, hablando de la flexibilidad, justo ese ejercicio, estando en el aula, cuando se lo fui a presentar a los alumnos, yo lo había grabado en alemán. Y en el grupo no había ningún niño que hablase español. Ni como lengua materna, ni segunda lengua. Uh-huh. Y en ese momento decidí cambiarlo y decidí hacerlo, quitarle el sonido de la grabación, y poner la grabación y narrarla yo en español. Y ya es como el primer síntoma de decir, wow, ok, tengo que estar muy flexible, tengo que estar muy atento, y si se me ocurren así algunas ideas espontáneas, igual no es mala opción presentarlas, porque para los niños fue, yo creo, incluso mejor que si lo hubiese hecho en alemán, porque al ser un idioma que ellos no conocían, de repente estaban como súper, súper concentrados, muy, muy, muy atentos, a ver si conseguían captar alguna palabra, asociar alguna palabra mía
con la imagen. Y el resultado fue magnífico porque estaban todos concentrados, estaban todos en la tarea y después de ver el vídeo, a las preguntas que yo ya les iba haciendo en alemán, ellos sabían responderlas perfectamente. Es decir, habían conseguido entender el contenido del vídeo a la perfección, sin dominar ni mucho menos el idioma en el que yo lo estaba narrando, claro. Qué bonito, Francisco. ¿Y qué más has hecho con ellos? Bueno, pues eso, les mostré esos paisajes lingüísticos y después en un segundo paso lo que les pedí fue que hiciesen una subbiografía lingüística. Les di un folio con una silueta de una persona, un niño en este caso, y les pedí que dibujasen con lápices de colores los idiomas que ellos hablaban, que ellos conocían, ¿no? Tenían que hablarlo a la perfección, pero con los que tenían contacto. Y lo situasen en diferentes partes de su cuerpo, ¿no? Y bueno, eso también fue genial y también muy, muy variado, ¿no? Porque ya te digo, había alumnos que escribían, que dibujaban sus siluetas como muy claro, con claros compartimentos. En una pierna había un idioma, en la otra el otro, en el corazón muy claramente otro idioma. Otros alumnos hacían bocadillos, ¿no? Y ponían hablando algunas palabras incluso. Otros mezclaban y hacían como una especie de garabato, pero al final lo que realmente era la mezcla de todos esos idiomas dentro del cuerpo. No había una clara separación de ellos, ¿no? ¿Todavía te acuerdas qué idiomas aparecieron en esos dibujos? Pues acordarme no me acordaba, pero sí que he estado mirando las siluetas y, y bueno, había polaco, japonés, en ruso, por ejemplo, inglés, ¿qué más? Persa, turco, búlgaro, había plano, ¿no? Que es un dialecto aquí en el norte de Alemania. Había mucho, ¿no? La lengua ganesa, árabe, por supuesto, pakistaní, había muchísima cantidad de idiomas y algunos idiomas, por ejemplo, como el japonés, no teníamos ningún niño que hablase japonés realmente. Vale. Pero ellos sí la escribían como lengua europea porque ese niño, recuerdo que veía o leía muchos mangas. Y entonces él la asociaba como una lengua propia, claro, aunque no la dominase, ¿no? Sí. Una pregunta que me ocurre ahora es, ¿crees que es necesario que la clase sea tan diversa para plantearse actividades con paisajes lingüísticos? No, en absoluto. No. A ver, lógicamente cuando la clase es tan diversa en cuanto a los idiomas, los niños pues de repente se dan cuenta de que ellos mismos tienen muchos más idiomas, pero si al final tú tienes un idioma que el que hablas en tu casa y otro idioma el que hablas en el colegio, da igual, ¿no? El tema no es la cantidad de los idiomas, el tema es el tomar conciencia de tus idiomas o incluso de los idiomas que te rodean, porque si al principio, si al final te das cuenta de que efectivamente en tu casa hay muchos idiomas, en los paquetes de pasta o por la calle, te das cuenta de que hay muchas palabras que realmente vienen del inglés y tú ya las utilizas en tu lengua alemana, por ejemplo, como si fuesen propias, no hay necesidad, no tienes por qué tener muchos idiomas en el aula. Esa toma de conciencia yo creo que es positiva en todos los sentidos. E incluso te diría más, en aulas donde no se hablen muchos idiomas, igual es incluso más necesaria para promover al final la tolerancia, ¿no? Por el otro, por los demás, por los otros idiomas. Las personas que están acostumbradas a hablar muchos idiomas y que viven muchos idiomas no necesitan desarrollar especialmente esa tolerancia porque ya lo son, ¿no? Y Francisco, ¿cómo han reaccionado los niños? ¿Puedes describir un poco el ambiente en el aula? El ambiente fue, la verdad es que fue muy, muy agradable, por supuesto, y los niños estaban muy entusiasmados, ¿no? Yo tuve la sensación de que pocas veces se les había dado ese lugar a sus idiomas, ¿no? Y ese valor. Al final son parte de su identidad, ¿no? La identidad de estos niños, y de repente que esas lenguas que se hablaban en casa se le pusiese nombre, que los demás compañeros percibiesen algo, pues tú también hablas turco, ¿eh? Hicieron descubrimientos entre sí, yo creo que se dieron pie quizás incluso a nuevas amistades,
a conocerse al final en definitiva mucho mejor y la verdad es que participaron encantados. Eran actividades también muy, muy lúdicas, ¿no? De alguna manera. Al final les pedí dibujar estos portratos lingüísticos, después les pedí dibujar sus propias lenguas, si fuese igual un paisaje lingüístico o ella, algunos se dibujaban con objetos que asociaban a las lenguas, otros dibujaban a familiares con esas lenguas. Entonces eran actividades que para niños de cuarto, creo que eran cuarto, tercero y primaria, si no me acuerdo bien, ¿no? Bueno, pues eran actividades que la verdad es que les apetecían y les gustaban, ¿no? Ok, y mi última pregunta para hoy, Francisco, es ¿qué consejos darías a los maestros que quieren introducir en sus clases pues actividades sobre el paisaje lingüístico? Una pregunta difícil. Sí, eso te iba a decir. Bueno, a ver, flexibilidad, ¿no? Sobre todo eso, flexibilidad, el estar... eso ya yo creo que ya lo hacemos todos, ¿no? Todo el que da aula con, da clases con niños, pues siempre uno tiene que estar atento a cuáles son los estímulos, las respuestas, ¿no? Que uno va viendo, en función de eso, intentar adaptar tu plan, ¿no? Pero igual eso, tienes que estar muy atento, tienes que estar muy, muy abierto a los idiomas que dan los niños. Yo no sabía, por ejemplo, qué idiomas había. No me esperé realmente que el español, el castellano no estuviese presente en el aula. Y en función de eso yo fui también adaptando y sobre todo, yo creo que, perderle el miedo, ¿no? Igual si, sí, perderle el miedo, porque a veces yo he hablado con otros compañeros y me decían, no, pero bueno, yo solo hablo alemán, tal, yo aprendí un poco de inglés en el colegio, el poco francés que sé. Uh-huh. Y yo creo que es importante atreverse y ponerle ese valor a los idiomas y que los niños sean los que se den cuenta de lo que tienen, de los recursos que tienen, ¿no? Al final. Qué bonito. Mm-hmm. Sí. Pues, Francisco, muchas gracias por esta charla. Creo que, que ha estado una charla muy motivadora también para otros maestros que quieren hacer lo mismo e integrar el paisaje lingüístico en sus clases, sea de español, sea de otros idiomas, a lo mejor también en esporte. Pues mira, sí, no hay por qué hacerlo solo en clases de castellano o en clases de alemán, se puede, claro, se puede abrir el abanico, por supuesto. Ok, muchas gracias y gracias, pues Silvia. Mucha suerte. Muchas gracias, Silvia. Chao, Francisco. Adiós. Thank you for listening. Please stay tuned to our website and YouTube channel. New and inspiring podcasts are coming soon.